Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con el programa de la con el programa de la jornada. La verdad es que es un gusto y un placer compartir mesa con las personas que me acompañan. Y antes de darles la palabra, me van a permitir, abusando de la posibilidad que tengo de moderar la mesa, decir un par de cositas. Primero, que estoy pues muy feliz por estar aquí, como se pueden imaginar, como vicerrector de estudios y acreditación y responsable en esta universidad de todo el proceso de acreditación. Muy feliz por estar aquí, por el resultado también, ¿no?, de la acreditación, pero por estar aquí, cosa que le agradezco a NECA, pues la deferencia de haber venido a esta universidad a hacer este acto, ¿no? Quería también, aprovechando, como digo, que tengo la palabra, pues transmitirme mi felicitación a NECA y a BAP por estas iniciativas, por iniciativas como esta, ¿no?, que yo creo que nos permiten a las universidades efectivamente demostrar bueno, pues nuestras capacidades, nuestras posibilidades de distinguirnos dentro de un marco de excelencia, ¿no? Y por lo tanto creo que es muy de agradecer que ANECA y ABAP se hayan, ANECA, que es la impulsora, puesta de acuerdo con ABAP, que es nuestra agencia regional, a los cuales además, tanto a una como a otra, pues tengo que agradecerles no solo la iniciativa, sino la buena disposición que tuvimos durante el piloto, con todas las peleas y las discusiones que hemos tenido entre los tres, pero es verdad que han sido muy receptivos frente a nuestras sugerencias, frente a nuestra experiencia, que nos han ayudado mucho, y esto tengo que decirlo y tengo que agradecerlo a ambas, a la NECA y a BAP. Y puestos también a los agradecimientos, me van a permitir ustedes que internamente traslade un agradecimiento especial a nuestro servicio de estudios y planificación, que fue el soporte de todo esto en una situación, además, como todos los que hemos participado, pues de cierta incertidumbre, porque prácticamente íbamos creando las cosas sin tener un proyecto completamente y totalmente perfilado y definido, y eso pues obviamente significó una dificultad, no solo para el servicio de estudios y planificación, sino también, y tengo que destacarlo aquí, para el DSIC. El DSIC, que es la estructura, Departamento de Sistemas Informáticos y Computación, lo he dicho bien, Juan Carlos, que es la estructura responsable de los tres másteres que hoy reciben esta distinción. Quiero personalizar en su director, Juan Carlos Casamayor, y en el subdirector, Andrés Terrassa, y por supuesto, por favor, hacerlo extensivo a todos los responsables, profesores, administrativos del departamento, que también padecieron, entre comillas, pues esta situación de incertidumbre que nos obligó, ¿no?, a ir resolviendo sobre la marcha, pero con toda la buena voluntad, y debo decirlo eso. Y terminar diciendo que con todo, digamos, este, en algún momento, situaciones un poco de tensión, lo que padecimos durante el proceso, yo estoy muy contento de haber participado en este proceso. Estoy muy contento, insisto, no solo por el resultado, evidentemente estoy contento por el resultado, pero tengo que decirlo, estoy muy contento porque nos ha servido muchísimo. Yo creo que a todos los que hemos participado, y hablo por el departamento, pero creo que a todos los que hemos participado, ANECA, BAP, nosotros, el departamento, nos ha servido muchísimo. Antes creo que se ha comentado, esto nos ha permitido ver otras maneras de enfocar esto, nos ha permitido en muchos casos, en algunos casos ahora no solo de Euroim, sino también de Eureis, nos ha permitido reorientar algunos planteamientos de los másteres. En definitiva, como experiencia, para mí ha sido algo fabuloso lo que hemos aprendido para aplicarlo en los sucesivos procesos de acreditación. Y como experiencia de recibir, ¿no?, los informes de estas comisiones, nos ha hecho aprender mucho, y por lo tanto
mi valoración es muy positiva. Ya está, ya me he enredado más de lo que yo quería. Vamos al Tajo, vamos a esta mesa. Yo creo que muy, muy, muy interesante, porque las personas que me acompañan, pues, si me lo permiten, son todas muy sabudas en este asunto y, por lo tanto, seguro que nos van a poder ilustrar. El orden que tenemos en el programa, en primer lugar, va a hablar Eduardo. Para casi todos, si no todos, los que veo por aquí, pues posiblemente no haga falta mucha presentación. Me permiten que comentes, por supuesto, nuestro director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, aunque él está hoy aquí en su calidad de presidente de CUAN, de lo cual, obviamente, esta universidad se siente muy orgulloso y muy satisfecho que Eduardo ostente este cargo en este momento, ¿no? Y, además, pues como amigo, que con el que comparto comparto penas, ¿verdad?, y dudas y alegrías de vez en cuando. No tantas, porque ya que no las tenía en la cabeza, pero gracias por recordármelo. En su calidad de director de centro y en su calidad de coordinador de los directores de centro de esta universidad, con el cual, pues obviamente, como os podéis imaginar, comparto muchas horas de trabajo y, sobre todo, comparto muchas ideas de planteamiento de lo que debe ser la docencia. Y en este sentido, a mí me gustaría destacar ese hecho de Eduardo, ¿no?, de su compromiso con la docencia desde su posición como director. Compromiso que se traduce en una preocupación y ocupación intensa en los aspectos docentes que atañen a su escuela y al resto de centros de esta universidad, como digo, como coordinador, yendo por delante en muchos casos. No me enredo, pero luego, si hay lugar, podemos recordar algunas de las cosas que nos dijeron los de CUANI cuando vinieron a la acreditación del grado, porque hoy aquí reconocemos la acreditación de los másteres, pero el grado de informática también tiene su acreditación. Preocupado por la docencia, preocupado por el reconocimiento de la escuela, preocupado por la internacionalización. Esto es una prueba de ello, ¿no? Y por último, y para acabar, también me gustaría destacar la figura de Eduardo como impulsor fundacional, junto con, en esa comisión mixta que antes el director de ANECA nos ha comentado, como impulsor dentro de esa comisión mixta que diseñó todo este proceso y en la cual Eduardo desde el principio participó. Y ahora sí, ya sin más, Eduardo, pues tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a cargar la presentación. Bien, como Miguel Ángel ha dicho, bueno, buenos días a todos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la presentación que Miguel Ángel y yo hemos acordado hacer. A mis compañeros de mesa, Lueni y Agui, amigos también, rectores de la Universidad Politécnica, de la Universidad de Murcia, director de la ANECA, director de la BAP, compañeros, etcétera. Muchos me conocéis y habitualmente estoy aquí arriba como director de la escuela, pero hoy efectivamente estoy aquí como presidente de turno de CUANI, un rol que me ha tocado desempeñar, y digo bien tocado desempeñar, representando a la CODI como miembros de CUANI en la renovación última del Consejo Ejecutivo, digámoslo, pues. Insisto, me ha tocado a mí ser ahora presidente de turno de CUANI para estos dos próximos años, cosa que intentaré hacer lo mejor posible, y en ese papel pues es el que voy a intentar hablar hoy. Voy a intentar ceñirme lo que es a los tiempos para que ver si tenemos un poquito de oportunidad y ello al final un poquito de debate antes de cerrar esta sesión. Un poco el guión de lo que voy a exponer está en la transparencia. Pues no. No sé por qué esto. De vez en cuando el sistema envía avisos y nos interrumpe. Bien, ¿por qué sellos de calidad? No voy a entrar en muchas de las disquisiciones y consideraciones de la presentación, porque algunas de ellas ya han sido expuestas en la primera parte de la sesión de esta mañana. Voy a hablar brevemente de lo que es ECUANI,
qué papel juega en todo este proceso de acreditación en el ámbito, en este caso, de la informática a nivel europeo e internacional? ¿Cuál es el proceso de acreditación y cuál es y qué es y qué supone la acreditación Euroinf? Bien, la necesidad de los sistemas de acreditación surge de alguna manera por disponer, por la globalización, mejor dicho, de lo que es el sistema educativo. Es decir, ¿qué sucede cuando, como aparece en la transparencia, tenemos diferentes posibilidades de acceso a partir de un grado a un programa de máster? Las universidades ofertan esos programas, los alumnos pueden acceder desde cualquier lugar del mundo, pero ¿cómo estamos seguros de que estos alumnos que están accediendo o que pretenden acceder a un máster y, en general, a cualquier título universitario, cumplen con los requisitos de acceso? Pasa lo mismo con el sector profesional. El sector profesional también se ha globalizado. Aparecen empresas que generan puestos de trabajo con un perfil profesional, en este caso, en el ámbito de la informática, muy concreto. Los profesionales egresados de titulaciones de cualquier parte del mundo pueden acceder a ese mercado o a ese puesto de trabajo. ¿Cómo se está seguro de que ese perfil profesional cumple con los requisitos que necesita el puesto de trabajo? Para todo esto surgen los sellos de calidad, y este es un poco el nacimiento y el porqué de Equani como red europea para el aseguramiento de la educación en informática en el ámbito de educación superior, ámbito universitario. Esta transparencia aquí detrás intenta resumir brevemente cuál es la historia y el proceso de Equani. Equani no surge primero que lo que es el sello Euroinf. Curiosamente, primero surge el sello y después surge la organización. Entre el año 2006 y el 2008 hubo un proyecto europeo, básicamente liderado por agencias alemanas, en colaboración con otras instituciones a nivel europeo, denominado Euroinf. El objetivo de este proyecto europeo fue generar unos estándares de calidad en el ámbito de la educación superior en informática. Fruto de ese proyecto y de esos estándares, aparecen dos iniciativas posteriores que arrancan en el año 2009. Por un lado, el proyecto Euroinf Spread, que abarcó desde el año 2009 a 2011, que fue algo así como una continuación al proyecto previo y que el objetivo final que tenía era difundir esos estándares a lo largo de toda Europa para que diferentes instituciones pudieran asumir esos estándares como un marco de referencia. Y, por otro lado, se crea Equani. Equani es la red europea para el aseguramiento de la calidad en educación en informática, siempre en el ámbito de educación superior. Equani, como digo, arranca en el año 2009 y se va conformando a lo largo del tiempo. De alguna manera, esta es la línea temporal de los hitos más importantes de la organización y desarrollo de Equani, que, como veis, aparece a partir del año 2008. Con a finales del 2008, la reunión fundacional de Equani, he querido destacar en negrita los hitos que son más importantes, sobre todo de cara al ámbito nuestro, al ámbito español. En el 2011, CODI, la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática, se constituyó como miembro de Equani después de que se nos haya invitado. Están todas las organizaciones que representan al ámbito académico y profesional, sobre todo al ámbito académico en toda Europa. Está el Green de Italia, está SIIN y el Consejo de Decanos y de Directores en Alemania, está la British Computer Society. Estuvo en algún momento determinado el equivalente a la CODI en Francia, pero por un cambio de organización se han salido como miembros. Es decir, el quién es quién de la informática europea estaba representado aquí, y entonces se nos invita a formar parte de esta red. Entramos en el año 2011. De hecho, ser miembros de Equani hace que CODI se replantee su estatus y pase a ser una organización formal. En el año 2013 es ANECA la que toma la iniciativa de entrar a formar parte de Equani con un objetivo muy concreto, que es el de poder otorgar el sello en España. Por lo tanto, somos dos miembros españoles ahora en este momento que formamos parte de la red de Equani, y ha sido recientemente, en octubre, el día 13 de octubre en concreto, en la reunión de la Asamblea General de Equani en Wrocław, en Polonia, cuando se autoriza a ANECA a otorgar el sello en España. ¿De acuerdo? Este es el resumen de lo que acabo de comentar. El proyecto Euroinf genera un resultado que son el marco de estándares que adoptan o que se pretende que se adopte para asegurar la calidad de formación en informática en Europa. A partir de ahí se crea Equani, y Equani es la que, con todos los derechos reservados, adopta este marco para poder hacer y otorgar el sello Euroinf en Europa.
¿Cuál es el propósito? En grandes rasgos están resumidos en estos puntos de aquí que aparecen también en la web de Equani. Básicamente, el propósito es tener y desarrollar una serie de criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la informática en el ámbito siempre de la educación superior, permitir y establecer un sistema para otorgar el sello de calidad europeo para grados y másters, proporcionar información relativa a este sello, mantener, y esto es muy importante, contactos con otras relaciones y otras entidades internacionales en esta línea. De hecho, uno de los hitos más recientes ha sido la creación a nivel europeo de EASPA, que es el, creo que luego Guy nos hablará de ello, es la entidad que agrupa a las agencias que otorgan sellos de calidad en ámbitos específicos, de la cual Equani es entidad fundadora. EASPA, a su vez, tiene una homóloga en el ámbito norteamericano o americano, que es ASPA, con quien mantiene muy buenas relaciones. Equani también promociona el desarrollo de entidades de acreditación regionales, nacionales e internacionales, a la par que organiza eventos, seminarios, workshops y conferencias sobre todo, obviamente, el ámbito de la acreditación de los programas de informática a nivel internacional. ¿Quiénes son miembros de Equani? Pues en el momento son los que aparecen en la transparencia. Como veis, aparecen cuatro entidades alemanas, por eso he dicho que desde el principio es Alemania la que ha, de alguna manera, tirado del carro, y podríamos decir también que hay una persona que ha tirado del carro de Equani. Aparece ASIN, que es la agencia de acreditación de ingeniería, informática y otros ámbitos, y como he dicho también asociaciones que aglutinan el ámbito académico en Alemania. Aparece a KORC, que es la agencia de acreditación rusa, el British Computer Society, que es un referente para nosotros en modo organizativo en el ámbito del Reino Unido, ARACIS de Rumanía, el GREEN, como he dicho antes, de Italia. Aparecemos CODI y ANECA, y también hay dos entidades supranacionales, como son CEPIS e Informatics Europe. Sobre todo, Informatics Europe es una entidad más con una vertiente científica en el ámbito de la informática y que tiene muchísima relación con Equani. El resumen lo tenemos aquí, y el resumen es que Equani en estos momentos representa a más de 30 países a nivel europeo y algunos países que están fuera del ámbito europeo, como luego veremos también. Muy rápidamente, la estructura de Equani está centrada en un Executive Board que tiene 7 miembros y una Asamblea General, con una Secretaría que apoya, aparte de estos dos comités, al Comité de Acreditación, que es el comité importante, que es el que selecciona los equipos auditores para cada una de las acreditaciones. Aparece también un Comité de Apelaciones, y lo que hay es un catálogo de expertos al cual, digamos que se tiene como un pool de evaluadores para cuando haya una petición poder recurrir a ellos. El procedimiento es básico. El comité de acreditación lo que hace es, a partir de la solicitud de un sello Euroinf, recibe la petición y lo que hace es acudir al catálogo de expertos, donde hay más de 60 auditores internacionales, para seleccionar el panel que tiene que hacer la visita y la evaluación de esa titulación. Hay dos vías para la acreditación en este momento que promueve Equani. Equani por sí mismo es una agencia autorizada para otorgar el sello Euroinf. Por lo tanto, una entidad puede acudir a Equani para obtener la acreditación directa. Siempre se otorga el sello a un programa de estudios, no a una escuela ni a una universidad. El sello de calidad es para un programa de estudios de grado o de máster. Y también aparece la posibilidad de la acreditación indirecta, que es el caso que nos ocupa en esta sesión de hoy. Equani lo que hace es autorizar a una agencia de acreditación la posibilidad de otorgar el sello en un ámbito determinado. Es el caso de ANECA, que realizó la solicitud y que después de pasar el programa evaluatorio, al cual se sometió durante todo el año pasado, en el programa piloto, pues ha sido agencia de acreditación autorizada en el ámbito de España para otorgar el sello Euroinf. Por lo tanto, dos vías de acreditación y de otorgación para otorgar el sello Euroinf. Esta es la pregunta que antes Héctor había hecho, más o menos. ¿Cuántos sellos se han otorgado en este momento? Bueno, pues tenemos más de 175 sellos en más de 11 países, o en 11 países en total. Como veis, el crecimiento es prácticamente exponencial. Y la gran mayoría de sellos que se otorgan y se renuevan son los que está otorgando ASIN en el ámbito de Alemania y en otros países, porque ASIN tiene sobre todo una influencia en el ámbito de Asia y los países cercanos en la zona de Asia hacia Alemania y Kazajstán. Y bueno, en este momento, de hecho, pedimos que viniera a esta sesión el anterior presidente de Equani, pero están promocionando en Mongolia durante esta semana. Es decir, la agencia alemana se mueve mucho por aquellos entornos, ¿vale? La British Equani
ha otorgado sellos de manera directa, en menor medida, como veis en esa representación de aquí, y luego está la British Computer Society, que ha comenzado a otorgar sellos. En esta gráfica no aparecen todavía los sellos que ha otorgado la ANECA, que sí que son los 5 que se entregan hoy y que los que están en marcha, ¿vale? Hay que decir que de entre los sellos otorgados directamente a Equani aparecen 6 títulos a la UOC, tenemos aquí representantes de la UOC hoy, y el sello nuestro del grado de Ingeniería Informática de esta escuela. Bueno, este resume de alguna manera lo que estaba comentando. Tenemos acreditaciones directas realizadas por Equani en Italia, también en Letonia y en España. Son los 6 sellos de la UOC y el de aquí de la escuela de la Politécnica de Valencia. Hay acreditaciones indirectas por parte de SIIM, como pueden ver, tanto en Alemania como en Australia, en Chipre del Norte, en Kazajstán, Croacia y Armenia. Acreditaciones indirectas por la British Computer Society en este momento en el Reino Unido y las indirectas que está otorgando hoy en esta sesión la propia ANECA. Equani se ha propuesto trabajar en 5 pilares estratégicos en el futuro inmediato. Esto ha sido aprobado en la Asamblea General de octubre pasado. La idea es trabajar, por un lado, en la parte de la derecha, junto con Informatics Europe, se plantea la evaluación de la investigación. Esto es un tema recurrente que ha aparecido en Equani, que es la posibilidad de que, conjuntamente, insisto, con Informatics Europe, Equani pueda otorgar algún tipo de acreditación sobre todo a entidades dentro o instituciones académicas más centradas en la investigación, en la parte científica de la informática dentro de las instituciones. Para eso se pretende trabajar en unos estándares conjuntamente con Informatics Europe para poder hacer esta parte de evaluación de la investigación. Por abajo aparecen otros pilares más relacionados con el ámbito académico. La idea es generar un comité de acreditación extendido, de mayor ámbito que el actual, donde se mantenga la acreditación en informática con el sello Euroinf, pero aparece en el horizonte cercano la posibilidad de crear un sello de calidad también en lo que se llama Business Informatics, que es un movimiento que en este momento a nivel europeo se está avanzando bastante. Para ello habría que crear un nuevo sello, un nuevo marco de referencia. Se está trabajando en ello, se está pensando en ello. De hecho, hay un subcomité de Equani que ha estado haciendo propuestas. Y se está pensando también, y esta parte está por decidir, hablar de crear otro tipo de programas relacionados con la informática, como podrían ser, pues, por ejemplo, la multimedia u otros ámbitos, o la informática médica u otro tipo de ámbitos, insisto, muy centrados o muy cercanos a la informática. Este ámbito está todavía por decidir. Hay una iniciativa que se alinea con una iniciativa de la Comisión Europea, que es el tema del liderazgo digital, el e-leadership. Existe un marco de referencia a partir del marco del e-competences framework, donde Equani está siendo invitado a diferentes reuniones en Bruselas, y uno de los planteamientos que se está haciendo Equani es generar también soporte para perfiles curriculares en business and enterprise architecture, information security governance y otro tipo de ámbitos muy cercanos a lo que, insisto, se llama el liderazgo digital. ¿Cómo es el proceso de acreditación? Muy brevemente. Básicamente es un proceso de acreditación tradicional en el cual hay una fase de solicitud que deriva en un autoinforme final, una fase de revisión con una visita ante un panel de revisores que emiten un informe de acreditación al cual se le pueden hacer alegaciones y una recomendación final, y al final es el comité de acreditación el que toma la decisión. Una decisión cuyos resultados posibles son acreditación sin reservas, una acreditación para 5 años, una acreditación condicional con requerimientos y recomendaciones que inicialmente estaría limitada a 1 año y que se puede hacer extensible a 5 años. Después, la suspensión del proceso de acreditación, porque puede ser que en algún momento determinado la institución que está haciendo la petición pues no cumple con algunas condiciones y solicite suspender el procedimiento durante hasta un máximo de 18 meses o simplemente el rechazo. Estos resultados posibles están alineados con el programa Acredita Plus, que en estos momentos la ANECA ha emitido de manera coordinada, digamos, con este procedimiento establecido por Equani. Bien, muy rápidamente, este es el marco temporal. La idea es que, y coincide bastante también con el procedimiento que ha hecho la ANECA, hay un plazo de auditoría de un par de meses máximos, con un informe de unas 3 semanas después de recibir el informe de autoevaluación. Hay 3 semanas para alegaciones, 1 semana posterior para recomendaciones y una decisión final de hasta un par de meses, lo cual nos lleva a tener una duración total del proceso entre 4 y 6 meses desde que se genera el autoinforme. Pero
los que hemos pasado por esta fase sabemos que el generar el autoinforme nos suele llevar casi un año, muchas veces. Bien, el sello de calidad de Euroinf está basado en una serie de estándares que proporcionan, en principio, una serie de evidencias o de resultados, tanto específicos como genéricos. Por un lado, tenemos evidencias o resultados que competen al perfil específico de la titulación que se está evaluando. Por ello, se hace una aproximación individual para ese tipo de titulación y también genera y proporciona esas ideas dentro del ámbito de esa titulación, al tiempo que, de manera general, y esto es para todas las titulaciones, se establecen cinco ámbitos de evaluación que tienen que ver con las necesidades objetivos del título, el proceso educacional que se sigue, los recursos que dan soporte a ese título, la propia evaluación de las competencias del título y la gestión que se hace sobre el mismo. ¿Vale? Muy brevemente, indico que los resultados de aprendizaje del sello Euroinf se clasifican en conceptos básicos de la informática, análisis, diseño e implementación, habilidades tecnológicas y metodológicas y competencias profesionales. Sobre estos cuatro pilares se organizan todos los resultados del aprendizaje, que son de extensión y profundidad variable dependiendo de si estamos analizando un título de primer ciclo o de segundo ciclo, es decir, de grado o de máster. La parte clave la tenemos aquí debajo y es que hay que demostrar que los resultados de aprendizaje del título son acordes con los requerimientos que se establecen en el sello Euroinf y para ello lo que se hace es generar o debe generarse lo que se llama el mapping matrix, es decir, ese cruce entre competencias y las materias de la titulación del cual antes ya nos ha hablado Rafael, que también se ha generado en el procedimiento Acredita Plus. Bien, este es un ejemplo de cómo las competencias o resultados de aprendizaje en el ámbito de análisis, diseño e implementación son diferentes para primer ciclo o para segundo ciclo. Y bueno, en general, y esto es importante, la obtención del sello de calidad requiere un compromiso por parte del centro. Y ese compromiso está resumido en estos puntos de aquí. Por un lado, hay que tener un concepto claro y coherente del título que se está evaluando. Los resultados del aprendizaje tienen que ser convincentes y tienen que estar bien definidos. Debe existir un buen funcionamiento del sistema de garantía de calidad, es decir, el sistema de garantía de calidad que esté adoptando el título, que obviamente es el que se adopta a nivel de universidad, tiene que estar en un buen funcionamiento. Esto es muy importante, tiene que evidenciarse que hay un buen trabajo coordinado de todo el personal del centro. Por ejemplo, cada profesor tiene que conocer, y esto tiene que evidenciarse, cómo contribuye su asignatura, entre comillas, porque la pertenencia o no de la asignatura al profesor es muy relativa. Sí. Debería. A los objetivos globales de la titulación, es decir, cómo como profesor esta asignatura aporta a ese, digamos, objetivo común de la titulación. El profesorado tiene que ser altamente cualificado. Tienen que haber recursos suficientes y la oferta educativa tiene que reflejar todo aquello que tenga que ver con los estándares académicos, pero que estén alineados claramente con la demanda del mercado laboral. ¿Qué beneficios aporta? Algunos ya los hemos visto antes en la presentación del director de la NECA. Para las universidades, la obtención del sello Euroinf aporta un certificado, obviamente adicional de calidad, que nos permite evidenciar que el título cumple con estándares académicos y profesionales internacionalmente reconocidos, es decir, estamos hablando de un marco reconocido a nivel europeo y más allá de las fronteras de Europa, permite establecer una comparación con otros títulos europeos, es decir, de alguna manera cuando a un título se le reconoce la obtención del sello Euroinf, eso quiere decir que es, vamos a decirlo así, hermano de otros títulos que a nivel europeo han obtenido el mismo sello. Permite generar información fiable sobre la calidad del plan de estudios, y esto es muy importante en cuanto a lo que tiene que ver el proceso de realimentación en el propio centro, y sobre todo debe servir como acicate, como incentivo para los alumnos a estudiar o a seguir la titulación. La experiencia de acreditación en sí mismo ofrece un montón de beneficios, no los voy a leer todos, algunos han sido ya mencionados en la presentación de Rafael anterior, pero sobre todo permite diagnosticar la existencia de un concepto de garantía de calidad, permite mejorar la calidad de una titulación, permite redefinir con mayor precisión los objetivos principales del título, permite establecer una correspondencia con títulos similares en el ámbito europeo y, sobre todo, y esto es importante, el personal del centro a partir de ese momento cambia el chip y suele estar más próximo al concepto de calidad del título y se estimula una mayor dedicación a la titulación. Esto suele ser bastante habitual en todos aquellos centros que han pasado por el proceso de acreditación.
Y para los alumnos, finalmente, hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es enviarles un mensaje de que se les dice que el plan de estudios cumple con criterios de calidad reconocidos internacionales, de que hay un mejor acceso a másters en el ámbito de la informática, en este caso, al haber obtenido el sello Euroinf en el grado, en el caso del acceso de la obtención por grado para acceso a los másters, y ahí lo hemos metido como un asterisco, se obtiene un requisito para ser reconocido como ingeniero. En algunos ámbitos, en el caso, por ejemplo, de Reino Unido, el tener el sello Euroinf es un marchamo de calidad para los títulos en el ámbito de Computer Science, como le llaman ellos, pero que además sirve para que luego puedan obtener el sello de ingeniero acreditado, ¿de acuerdo? Que el BCS, la British Computer Society, también emite, ¿de acuerdo? Y para los empleadores, finalmente, representados aquí, yo tengo que agradecer también al Consejo de Colegios, tanto de Ingeniería Informática como de Ingeniería Técnica Informática, toda la participación en este proceso. Es una evidencia para los titulados en estos grados o másters que obtienen el sello Euroinf, que adquieren unos conocimientos y competencias que están alineados con estándares internacionales en el ámbito profesional. Se obtiene información fiable, es decir, el empleador conoce que al venir un alumno que está titulado en un grado o en un máster que tiene el sello Euroinf, ya inmediatamente sabe, sin entrar en demasiados detalles del título que tiene ese, digamos, marchamo de calidad, asegura competencias del título y también aparece toda la información en el suplemento del título. Cierro aquí mi intervención. Muchas gracias. En cualquier caso, aquí aparece la información de contacto de Equani, pero entiendo que la lógica es acudir tanto a la BAP como a ANECA en el caso del ámbito español. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Abres tú la presentación de Equani y le pasamos el rato. Bueno, pues a continuación tengo el gusto de presentarles a Lueni Morey. También para... Gracias. Me parece que he tocado lo que no debía. También para muchos de vosotros, ustedes, los que pertenecen a esta escuela, Lueni es muy conocida porque, bueno, pues... Eduardo tuvo el buen gusto de ficharla como asesora para la mejora de la docencia, de los títulos, de la mejora de la docencia y para la innovación. En el consejo asesor, efectivamente, que tienen organizado en este centro. Lueni ahora mismo es directora de un grupo, ¿verdad?, de expertos en el ámbito, bueno, académico, en la industria y sobre todo en ayudar, ¿no?, a estructuras de educación superior a mejorar, ¿no? No sé cómo va el asunto porque hace tiempo que no hablo con ella, pero la última vez que hablé con ella estaba enrolada en montar esa nueva universidad en Silicon Valley. Va por buen camino, luego nos lo comentarás. La han llamado a ella, ¿no?, para montar este nuevo centro muy novedoso, con unas características muy, muy especiales, y la han llamado ya por sus características especiales. Durante mucho tiempo estuvo trabajando en HP Labs, en temas de Open Innovation, en relaciones con universidades, en temas estratégicos. Ha sido profesora, ya no eres, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico, de Ingeniería Química, colega de nuestro director de... Los mejores. De ANECA. tuvo en su momento, ha ocupado diferentes cargos de gestión en el ámbito educativo. Forma parte del panel de acreditadores ABET. Por lo tanto, obviamente, por eso está aquí, sabe muy bien de lo que hablamos. Y sobre todo, yo me gustaría destacar que Lueni lo que es una perseguidora apasionada, podría yo decir, de la innovación, posiblemente en todos los ámbitos, pero esencialmente aplicado a la educación, a lo cual ha dedicado muchísimas horas y días y años de su vida a hacerlo, a ponerlo en marcha y a difundirlo en el ámbito internacional. Por eso, como digo, creo que es un lujo contar aquí con su presencia.
Nos vas a hablar sobre el valor de las acreditaciones en el contexto internacional. Y adelante, Lorena, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes ya a todos. Es un placer, un honor estar nuevamente acá en Valencia y, bueno, con tan distinguidos colegas en búsqueda de lo que yo llamo la excelencia de dejar un legado que, aunque duele, ¿verdad?, esto de la acreditación y todas estas cosas, yo siempre pienso que es un dolor como el parto, ¿no?, requerido para luego disfrutar de un beneficio, en el caso nuestro, dejar un legado a la sociedad de un egresado que es el que va a cambiar el mundo, ¿eh? Así que todo lo que hagamos está bendecido, es apropiado, ¿no? Mi charla va a constar de dos partes. Uno, el por qué, unos minutos ahí antes, que siempre que comienzo a hablar de estas cosas, nos olvidamos del por qué hacemos esto, ¿no? Entonces, y la segunda parte, un poco hablarles de ABET y qué es ABET y qué representa y cómo busca el reconocimiento de las carreras a nivel internacional. A ver cómo le hago aquí. Ah, ok, bueno. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Es que vivimos en un mundo VUCA. Instituto del Futuro, una entidad en Palo Alto, California, 45 años lleva tratando de pronosticar el futuro. Compartía el edificio con nosotros, esta universidad que estaba desarrollando, esta nueva escuela de ingeniería. Y el pasado presidente dice, vivimos en un mundo volátil, completamente incierto, complejo y ambiguo. Y a ese mundo es que nosotros estamos preparando profesionales. Hay que tener eso en mente porque las capacidades, las competencias, que yo le llamo las competencias, la suma de tres cosas. Uno es el conocimiento, el otro es las destrezas y el otro es las actitudes. O sea, en términos de la ingeniería y la informática, las carreras técnicas, no es lo que se sabe, sino lo que se hace. Se puede hacer con lo que se sabe, ¿eh? Así que a ese mundo es que estamos nosotros, el mundo académico, desarrollando nuevos profesionales. Y tenemos que también ponerlo en contexto de que ese mundo ha vivido unas revoluciones que, bueno, la más cercana a la de hoy es la época industrial, donde los humanos eran considerados como robots, ¿no? A replicar, pero hoy día la revolución que vivimos en la época digital, los humanos somos los innovadores. Así que ese también es un cambio que ha habido en nuestro mundo, ¿verdad? Y ese mundo, esas profesiones que estamos desarrollando son las que van a mover ese futuro, que representa unos cambios inmensos, unos sistemas muy complejos y de larga escala, acercamiento para resolver esos problemas que no solamente dependen de la tecnología, también implica otras disciplinas. Y en esa solución de problemas o la creación de nuevas oportunidades también requiere una interacción muy fuerte con las disciplinas que no son técnicas. O sea que eso también lo tenemos que tener en contacto. Y por ende, la experiencia, yo no le llamo ya currículos ni le llamo educación, sino la experiencia educacional, la carrera, currículos es otra palabra para carrera, ¿no? Viene del griego que significa carrera, que es algo dinámico, no estático, contrario a lo que es la cultura hoy día, que el currículo es algo muy, muy rígido, ¿no? Requiere una educación de calidad que está muy sólidamente fundamentada en los fundamentos básicos de las carreras, pero que tenga una exposición a la innovación, a la apertura de nuevas ideas más allá de los cuadritos que representan las disciplinas y los cursos. Y por ende, las carreras, esas carreras dinámicas, deben proveer cierta flexibilidad para promover la innovación. Y como sabemos, la ingeniería es una profesión global. Ahora mismo yo estuve haciendo un research para otra presentación que hice recientemente. Hay casi 1 millón de compañías que son multinacionales en el mundo. O sea que la probabilidad que nuestros egresados vayan a trabajar a una compañía multinacional o que desarrollen su propia empresa que luego se vuelva multinacional es alta.
Así que esa dimensión de multinacionalidad es importante para nuestra profesión. Pero nuestras universidades, en vías de mantener unas tradiciones, se han quedado con unas prácticas que realmente están enfrenta, ¿verdad? Están significando problemas en el futuro. Así que este profesor de Harvard menciona eso, porque todavía en las universidades pensamos que nuestra labor se cumple simplemente con transmitir el conocimiento como si fuéramos unos vasos vacíos. Y todavía nuestras aulas, el lecture o la clase, es lo que se utiliza para transmitir ese conocimiento. Esto es una estadística de Estados Unidos, donde del Departamento de Educación el 87% de las clases se hacen de esta manera. Y esto no creo que promueva el desarrollo y la adquisición de destrezas y actitudes que son complementarias al conocimiento, ¿no? Sabemos que aprendizaje activo es la forma cuando cambian las células del cerebro. Solamente estamos llegando al 5% de las mentes de nuestros alumnos. Si damos el lecture, si los alumnos leen, si ven algo visual, una película, un video, si hacen una demostración, si se discute en grupo. Pero cuando estamos haciendo algo en la práctica o cuando le enseñamos a otros, realmente cuando cambian nuestras células en el cerebro. Y la investigación de cerebro, fue presentado en Stanford hace poco, dice lo único que cambia las células del cerebro en el proceso de aprendizaje es dos cosas. Uno, cuando se hace práctica manual, y dos, cuando se disfruta el proceso de aprendizaje. Y eso no es lo que ocurre en nuestras aulas hoy día. Así que el cambio mayor, pienso yo, aparte de la acreditación, que como voy a mencionar en la ABET, promueve este tipo de enseñanza, es lo que lleva a la innovación. ¿Cuál ha sido este resultado de esta forma antigua de enseñar? Bueno, esto está calientito, es un survey que se ha hecho en Estados Unidos de los vicepresidentes académicos, Miguel Ángel de la Vida. Le preguntaron a los vicepresidentes que si pensaban que sus universidades estaban preparando a sus alumnos para el mundo del empleo, ¿no? Y el 96% dijo, por supuesto. Haciendo un trabajo fantástico, pero miren los alumnos que pensaron. El 14% se sienten preparados para el mundo, ese mundo VUCA que mencioné. Si le preguntamos a los empleadores, esto es un poquito antiguo, del 2008, pero es un survey de McKinsey, si tuvieran 100 empleos, ¿a quién se los iban a dar alrededor del mundo? Aquí están, esto fue una encuesta de 83 países, ingenieros de finanzas y generalistas. Miren las estadísticas que hemos oído hablar de China e India, 25 y 10%, pero bueno, a todos nos cae el sallo porque en Estados Unidos también en alguna manera pasa esto. El resultado ha sido, esto es un chiste que agarré de un periódico aquí en España hace un par de años, que los alumnos conocen mucho, tienen muchas, ¿verdad?, publicaciones, o los profesores también. Pero en la realidad, ¿qué es? Este es el empleador que dice, bueno, ¿y usted qué sabe hacer con todo eso que sabe? Así que en nuestra profesión de ingeniería e informática, no es lo que se sabe, sino lo que se puede hacer con lo que se sabe. Entonces, necesitamos cambiar, evolucionar o morimos, ¿no? Y la acreditación basada en resultados de la educación es crítica para esta, porque es una fuerza externa que nos ayuda a cambiar, en respuesta a las necesidades de la sociedad. Y la educación basada en competencias tiene ventajas de que se enfoca en el alumno, en lo que ellos aprenden y no lo que se enseña, y ayuda a reestructurar ese aprendizaje, esa experiencia de educación para, al tratar de alcanzar esos resultados. Por lo tanto, los alumnos están más involucrados en su proceso de enseñanza y
necesita, por ende, por eso mi pregunta anterior, ¿cuán involucrado está el sector productivo en ese aprendizaje en base a resultados? Y por ende, en la acreditación también. Para mí, el beneficio principal de la acreditación en base a resultados es que fomenta la continua, el continuo mejoramiento del proceso de aprendizaje, ¿no? En términos de acreditación internacional, ¿qué fomenta la acreditación internacional? La calidad a todos los constituyentes. Otra vez, el mejoramiento continuo y la calidad en un mercado global. Para mí que, habiendo trabajado para HP 12 años, HP no recluta a alumnos que no vengan de escuelas o de programas acreditados. Les voy a decir algunas razones un poquito más adelante. Así que es una herramienta de reclutamiento. Un poquito de ABET, muy, muy rapidito, ya sé que estoy partiendo. La misión es servirle al público, globalmente a través de la promoción y el mejoramiento de la educación en ciencias, computación, ingeniería y tecnología, que son los programas de 2 y 3 años. En ingeniería, como ustedes saben, en Estados Unidos, el bachiller, el BS, es de 4 años, que es el grado terminal de ingeniería. El máster es en adición, pero también hay programas de 2 y 3 años, que son grados técnicos, le llaman. Y acredita programas, no acredita universidades, sino programas. En Estados Unidos hay agencias regionales que acreditan las instituciones en su ámbito académico y administrativo, pero en términos generales. Las agencias que acreditan los programas son independientes y acreditan programas académicos exclusivamente. 3 minutos, por favor. Es no gubernamental, es voluntario y es totalmente evaluado por pares. Hay 32 sociedades profesionales que son los miembros de ABET, que tienen 2.200 voluntarios. Esta que está aquí es una de ellas, y corre con 33 personas en Washington, desde Washington. Y acredita programas en los Estados Unidos que generan 85.000 estudiantes cada año, o sea, técnicos e ingenieros. El valor de la acreditación de ABET, bueno, reconocimiento global de la calidad, es acreditación por competencias, no es lo que se enseñó, pero lo que se aprendió, ¿verdad? Y el énfasis principal es el mejoramiento continuo. De esa manera, los criterios ofrecen unas bases, pero hay una flexibilidad enorme para que cada programa establezca a dónde quiere llegar, o sea, quien se compite consigo mismo. Hay unos criterios que son básicos, por ejemplo, 2 años de cursos básicos de ingeniería, 1 año de ciencias sociales y lo que sea, pero la universidad tiene una flexibilidad para acomodar su programa que sea responsivo o que responda a las necesidades de los constituyentes. De tal manera que MIT y la Universidad de Puerto Rico, el programa de ingeniería química, tienen cosas similares, pero tienen constituyentes diferentes, por ende los programas no son iguales. Y no se promueve que todos sean iguales. Se promueve que cada institución responda a sus propios constituyentes. Ya hemos mencionado todas estas cosas, ya Eduardo las ha mencionado, pero en términos de la industria yo quería mencionar, ¿verdad?, cuál es el valor, porque yo estuve 12 años en la industria, ¿verdad? ¿Cuál es el valor para la industria? Bueno, como les dije, hay aseguramiento de la calidad y de que el ingeniero en España, como el ingeniero en Estados Unidos o en Brasil, sean similares, ¿no? Entonces, para la sociedad, bueno, obviamente garantiza un ingeniero que no se le caigan los puentes, ¿no? O que no vaya a ser algo no ético. Ética es uno de los... Y ABET promueve alianzas internacionales. Washington Accord es uno de ellos para la ingeniería, donde reconoce agencias acreditadoras en otras partes del mundo cuyos programas son significativamente similares y reconoce los grados en esa. China e India son 2 de ellos que han decidido irse con el Washington Accord para establecer. Y también tiene
el CEULAPORT, que es básicamente lo mismo, pero para las profesiones de informática. Y estas son los países que están ahí interesados. Así que la acreditación, para mí, internacional, asegura la calidad y asegura que hay un proceso de mejora continua para desarrollar o formar el profesional que se requiere. Así que un proceso oneroso, pero como les dije, algo que tenemos que hacer si queremos lograr lo que, ¿verdad?, muchos de nosotros pensamos que no podemos lograr en esta vida, pero bueno, San Francisco así, es mi modelo lo dice. Así que muchas gracias. Ya, el mouse. Muchas gracias, Leonie. A ver, me mantuve en los 15. Más 16. O menos. Bien, estuvo bien, estuvo bien. Tenemos un poco de apuros de hora porque creo que el día a las 2 tiene que estar fuera de aquí, no acabar. Pero bueno, yo creo que entramos bien, ¿no? Para esta tercera y última charla nos acompaña Guy Hao, también un lujo tener a Guy aquí hoy y la verdad, y tenerlo como asesor de esta universidad, que es lo primero que tengo que decir. Guy en este momento es asesor de esta universidad en temas, muchos temas, pero temas que tienen que ver con la docencia, con la internacionalización. Es un gran conocedor del espacio europeo de educación superior, todo con mayúsculas. Por cierto, también ha participado con ANECA, colaborando con ANECA, con EURES fundamentalmente, pero bueno, también en asuntos de URINF, en general con temas de acreditación. A ver, además de decir eso, que es asesor nuestro, lo cual es un lujo interesante, podemos compartir con Guy, pues, digamos de manera habitual, ciertas cuestiones. Guy es uno de los padres, de las madres, de los tíos, de las tías, las abuelos, no porque es un joven, pero hasta ahí, del Espacio Europeo de Educación Superior y, en concreto, uno de los ideólogos e impulsores de programas tan relevantes como el programa Erasmus. Guy es el culpable, uno de los principales culpables. Uno. Lo repartes la culpa, pero importante. Es responsable también, uno de los responsables e impulsor del proceso de Bolonia en el ámbito europeo para la convergencia universitaria y de la agenda de la Unión Europea para la modernización y la competitividad universitaria. Ha cooperado con montones de agencias, yo qué sé, UNESCO, bueno, de todo tipo de marcos internacionales y muy importantemente, de manera muy principal, siempre muy involucrado con aspectos que tienen que ver con la acreditación, preocupado por aspectos que tienen que ver con la acreditación desde hace mucho tiempo. Por eso es la persona ideal para hablarnos de la charla que tiene encargada hoy, ¿no?, que es hacia un sistema de acreditación europeo en el cual nos lleva por delante varios kilómetros y por lo tanto nos va a poder explicar muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Rectores, autoridades, estimados, estimadas colegas, mi propósito es intentar demostrar que, a pesar de la importancia que tiene el acto de hoy, enfocado en el sello Euroinf, en realidad es una señal de que estemos de camino hacia acreditaciones realmente europeas. Es que hay un bosque detrás del árbol. Siguiente. Ahí. Primero, me parece importante recordar que las funciones de la acreditación en el ámbito tanto europeo como internacional son varias. No hay solamente una.
La más evidente es que se trata de asegurar un nivel adecuado, aceptable de calidad. Es la función de protección de los estudiantes, de la sociedad, y allí tiene un papel clarísimo las agencias de calidad externas que evalúan de ciertos aspectos de los programas o las instituciones. Esto no es suficiente. También la segunda función es contribuir a la mejora de la calidad y de la relevancia. Eso no lo pueden hacer directamente las agencias de calidad. Es el trabajo de las propias instituciones de educación superior. En esto es muy importante el sistema interno de garantía de calidad. No, los sellos pueden ser incentivos para caminar hacia la mejora, pero los sellos en sí mismos no pueden garantizar la mejora. Una tercera función que es muy importante en el ámbito europeo, pero creo cada vez más importante también en el ámbito realmente internacional, es apoyar a la movilidad, no solamente de los estudiantes, sino también de los egresados, de los profesionales. Y finalmente, donde el papel de los sellos europeos internacionales es más importante, es una manera para las instituciones de educación superior de mostrar, de evidenciar dónde se ofrece calidad. Y suele ser una calidad un poco superior a la calidad mínima, a la calidad suficiente. Así que yo miro a los sellos internacionales o a la acreditación en el ámbito internacional más como una herramienta que permite a las instituciones de educación superior demostrar su calidad propia, demostrar en qué ámbitos, de qué manera son un poco diferentes o mejores o más innovadoras. Es algo diferente de la certificación del nivel de calidad adecuado. Y para hacer esto es muy importante ver de qué agencia, de dónde procede la acreditación en el ámbito internacional. El valor del sello de acreditación depende directamente del estatus de la agencia evaluadora. En Europa tenemos un principio que es que una institución debería normalmente poder elegir una agencia incluso fuera del ámbito nacional. Hay ejemplos, vamos en este camino, vamos despacio, pero vamos en este camino. Y es también una señal que una nueva responsabilidad institucional de las universidades es buscar, definir una estrategia por la búsqueda de los sellos de calidad que más adecuados a la estrategia de desarrollo de la institución. Dicho esto, ¿cuáles son las bases del sistema europeo de aseguramiento y acreditación de la calidad? Es un sistema basado en los principios de subsidiariedad, de diversidad de respecto a las diferencias. Subsidiariedad tiene una consecuencia evidente, que es que en Europa no tenemos una mega agencia paneuropea. Lo que sí tenemos son muchas agencias nacionales o agencias dentro del ámbito nacional, pueden ser regionales o especializadas, pero dentro del ámbito nacional. Y estas agencias, la base del sistema europeo de aseguramiento de calidad y de acreditación, son agencias nacionales y generalistas. El segundo principio básico es el de confianza y reconocimiento mutuo. Es absolutamente necesario, ya que las agencias son nacionales, se han establecido unos criterios y procedimientos comparables, que son los European Standards and Guidelines, los famosos ESGs. No bastan. Lo importante es que allá se genere este nivel de confianza, porque todas las agencias, de una manera u otra, aplican los mismos criterios y procedimientos, pero además hay varios procedimientos de reconocimiento mutuo.
Esto es la estructura básica del sistema europeo. Hay una otra dimensión, que es que el sistema se ha orientado principalmente hacia el espacio europeo. Digo europeo, no digo internacional, y es quizá una deficiencia que habrá que corregir en su momento. Esto se manifiesta por la existencia de redes europeas de agencias nacionales como ENQUA, el Registro Europeo ECUAR, la agencia que agrupa a las la red que agrupa a las agencias que realmente hacen acreditaciones, porque no todas agencias en Europa hacen acreditaciones, hacen evaluaciones, audits, etcétera. Hay también agrupaciones regionales de agencias. La idea básica es que esta orientación al espacio europeo se hace con base a estas redes europeas, pero no hay acreditaciones ni hay sellos de calidad europeas o europeos en la arquitectura básica del sistema. Y nos encontramos con una paradoja fundamental. ¿Pueden agencias nacionales conseguir una credibilidad europea internacional? Trabajamos en un ámbito internacional, global, como bien lo ha dicho Loeni, pero el sistema de acreditación es básicamente nacional. Como hay algunas insuficiencias, la educación superior internacional global crece fuertemente, hay proveedores de educación superior nuevos, muy diferentes, muchos totalmente desconocidos, hay cada vez más educación superior importada, subcontratada, hay educación superior digital, online, aumento de la competición entre las universidades y los sistemas nacionales por el talento, el prestigio, los recursos. Hay cada vez más movilidad estudiantil y profesional, pero enfrente de esto lo que tenemos principalmente son agencias de acreditación nacional. ¿Cómo conseguir credibilidad fuera del ámbito nacional? A mi parecer es la pregunta clave que tenemos que plantear en el ámbito europeo. ¿Cómo se puede hacer? Hay varios caminos. Uno consiste en extender internacionalmente la acreditación nacional, conseguir que la acreditación nacional se vea como aceptable fuera del ámbito nacional. Esto se hace, por ejemplo, cuando una agencia nacional acredita también los programas que las universidades de este sistema nacional ofrecen por el mundo. Educación superior exportada, campus offshores, franchising, etc. Allí lo importante es la experiencia de la agencia con este ámbito internacional. Por ejemplo, ¿qué experiencia, qué nivel de experiencia, qué calidad de experiencia tiene la agencia acreditadora con titulaciones dobles o titulaciones conjuntas? ¿Qué experiencia tiene la agencia nacional con la acreditación de títulos, de titulaciones fuera del ámbito nacional? Hay una demanda de fuera del país por acreditaciones de esta agencia nacional. Es un muy buen indicador de credibilidad internacional. Se ha intentado fomentar la credibilidad internacional, por lo menos europeo, de los sellos de calidad nacional en el ámbito europeo, gracias a la agrupación en redes. Cada agencia tiene, no obstante, su personalidad, pero hay redes donde se organiza el reconocimiento. El elemento clave es que esto solamente funciona cuando las agencias nacionales son ellas mismas evaluadas por pares europeos o internacionales. Esto es la clave en todas las redes de agencias. La clave es la evaluación de las agencias nacionales por agencias no nacionales. Y esto les da a las agencias que sí pertenecen a las redes un cierto nivel de aceptación a nivel
internacional. Una etapa más reciente y a mi parecer más potente es el desarrollo, consiste en el desarrollo de sellos de calidad realmente europeos o internacionales. Existe desde bastante tiempo la posibilidad de conseguir un sello de calidad de una agencia extranjera que se ve como muy creíble. Es el caso de una universidad europea o australiana que quiere conseguir el sello ABET, por ejemplo. Y también dentro de Europa, cuando una universidad de Croacia busca un sello de calidad francés o alemán, es la misma idea. Estas acreditaciones son internacionales en el sentido que, de la palabra en Estados Unidos. Internacional es extranjero. No son internacionales en el sentido de la palabra que utilizamos más en Europa. Sellos de calidad realmente europeos internacionales no, son sellos que no son nacionales, que tienen en su arquitectura, en su estructura, algo realmente internacional. Es el caso del sello Euroinf en informática, pero también en Europa tenemos el sello X, que es de momento el más bien desarrollado, ya funciona desde 25 años, tiene centenas de instituciones acreditadas por todo el mundo. Es también el caso del sello U-Race en ingenierías, pero también hay el Eurobachelor y el Euromaster en química. Hay un sello semejante para los conservatorios, hay un sello para la administración pública y hay más que están en el proceso de desarrollo. Lo que realmente es diferente con estos sellos es que el referente no es ningún referente nacional. Incluso si los referentes nacionales como ABET tienen en cuenta muchos aspectos del contexto internacional, en este caso el referente básico no es nacional y el valor intrínseco de estos sellos es que la comparabilidad, al menos a nivel europeo, está garantizada, porque es el mismo sello en varios ámbitos. ¿De qué se tratan? Estos sellos de calidad europeos, Euroinf, X, U-Race y todos, son sellos privados. No son sellos ni de un Estado miembro ni de la Unión Europea. Cada uno se gestiona por una agencia europea, pero de estatus privado. Son europeos o transfronterizos. Todos son sectoriales. Es decir, en un campo específico. Todos son voluntarios. En la mayoría de casos, estos sellos valen porque se añaden a una forma de acreditación nacional obligatoria, pero ellos mismos no lo son. Corresponden a una búsqueda de perfil o de prestigio por la institución de que se trata. Las hay con gestión centralizada, esto ya lo explicaste, o descentralizada. Un aspecto específico de Euroinf es que viene por las dos vías, la centralizada y la no centralizada, y en las no centralizadas, vale, claramente hay esta iniciativa Acredita Plus de ANECA, que aplaudo, pero hay iniciativas semejantes en Francia o Alemania y otros países. Todos estos sellos son otorgados de acuerdo con un perfil de egresado definido en términos de competencias a nivel europeo. Y yo pienso que en este momento el perfil de egreso, los learning outcomes que se fijan para estos sellos europeos son más claramente orientados a los outcomes que la mayoría de sellos nacionales. Y para terminar, yo creo que la edificación
de estas agencias, de estos sellos de calidad europeos internacionales, en realidad consiste en edificar el segundo pilar del sistema europeo de acreditación de la calidad. Tenemos agencias nacionales generalistas que cada vez más van a virar a instituciones enteras. Para, en el campo profesional o disciplinario, necesitamos agencias europeas más fuertes, más numerosas, para, como complemento. No es una replicación del modelo americano, pero consiste en hacer algo un poco semejante. Por eso se ha creado la red EASPA, que ya mencionaste, que es una red que agrupa a las agencias que gestionan sellos europeos y que colabora con su homólogo en Estados Unidos. Hay una cosa que no se conoce mucho, pero que yo considero como un acontecimiento muy importante, que es que la primera agencia europea no nacional, ha conseguido entrar en el Registro Europeo de Agencias de Calidad, en el ECOAR. Todo esto corresponde a edificar una credibilidad europea internacional. Necesita consolidación. ABE tiene una historia de ¿cuántos años? Vale, en estos casos son sellos bastante nuevos. Necesitamos más sellos de este tipo y, en mi opinión, debería ser una altísima prioridad de la Unión Europea conseguir establecer el sistema de calidad universitario europeo en dos pilares: las agencias nacionales con sus mecanismos de colaboración y reconocimiento mutuo, que funciona bastante bien, pero al lado necesitamos una otra generación, un otro tipo de sellos que son estos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guy. Vamos a tener que dejar el debate para otro momento porque nos hemos pasado un poquito de tiempo en su defecto. Creo que, con permiso de todos los ponentes, tendremos a disposición de los interesados en mi vicerrectorado las presentaciones de las ponencias, por si alguien tiene interés. Entonces, para seguir con el programa, a continuación vamos a hacer la entrega de los certificados Euroin por parte del director de ANECA. Así que nosotros nos retiramos y sube Rafael. Bien, pues vamos a proceder a la entrega de estos primeros certificados de la iniciativa Euroinf y vamos a empezar en este caso por la Universidad de Murcia y pido en este caso a su rector magnífico, José Orihuela Calatayud, y al decano también de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia que suban para recibir en este caso el reconocimiento tanto de lo que sería el grado en Ingeniería Informática, que es uno de los títulos que obtienen esa certificación, como el Máster Universitario en Nuevas Tecnologías en Informática. Por favor. Thank you.
bien. Y a continuación, luego nos darán unas palabras, seguro, del significado que tiene para la Universidad de Murcia, o en este caso para la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia también, la consecución de estos objetivos. Y ya en esta casa, lo cual me da un poquito de rubor, porque será para el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco José Mora, y para Juan Carlos Casamayor, que es el director del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia, que van a recoger en este caso los certificados correspondientes a tres títulos de máster. Es el máster universitario en computación paralela y distribuida, el máster universitario en inteligencia artificial, reconocimiento de formas e imagen digital, y finalmente el máster universitario en ingeniería de software, métodos formales y sistemas de información, la alternativa en ingeniería y tecnología de sistemas de software. Por favor. Si queréis, a continuación, pues el rector de la Universidad de Murcia, o bien su decano, el que considere, pues él tiene la palabra. Bueno, yo simplemente quiero, antes de que intervenga mi querido decano, que es quien ha obtenido el premio realmente, el sello. Para mí es un premio, ¿eh? Es un sello de calidad. Simplemente quiero decir una cosa. Creo que estos sellos de reconocimiento externo son un valor añadido a, lo han dicho, pero creo que debo decirlo, son un valor añadido a el título en sí. En este caso, la Universidad de Murcia, tenemos el honor de recoger ese sello de identificación en el grado de informática. El grado es una titulación importante. Lo es porque creo que todas las universidades hoy estamos haciendo los grados y los estamos haciendo bien. De tal manera que esta referencia externa es un apunte muy importante para nosotros. Y creo que también el máster en tecnologías de la informática, ¿no? Pues nuevas tecnologías de la informática, pues también es un avance. Y entonces, en este sentido, me congratulo de estar hoy aquí y le doy las gracias al director general de la ANECA por habernos concedido este galardón, entre comillas. Y simplemente le voy a dar la palabra a él y voy a... No me lo puedo guardar después de haber oído todo lo que he oído. En Murcia tenemos, y creo que en más de un sitio en España, tenemos la titulación conjunta de informática y matemáticas. Entonces, el reto es ese Euroinfmath, a ver si lo tenemos. Se ha hablado de Euroinfbusiness, se ha hablado de otra casilla más que estaba por hacer, se ha hablado muchas cosas esta mañana. Yo lo que hago es este reto, porque creo que los titulados y los graduados en informática y matemáticas son realmente, están muy preparados. Luego, es un sello de identidad que tenemos en Murcia, tenemos en más sitios, creo que aquí también la hay, de tal manera que ahí está el reto. Y en cualquier caso, después de decir esto, dejo el paso a mi querido decano, que va a decir algo. Muchas gracias, señores rectores de Politécnica de Valencia, Universidad de Murcia, queridos compañeros, señores y señores. Por mi parte,
Pues reiterar el agradecimiento que en este caso mi rector ha hecho. Para nosotros, desde luego, es un halago. Agradecer, primero de nada, la organización del acto. Creo que ha sido inmejorable y muchas gracias por acogernos en esta casa. Decir también, en este caso, que para mí realmente es un orgullo representar a la facultad en un acto como este. Una facultad con ya prácticamente casi 35 años de historia, una de las primeras de España en montar estudios de informática, con lo cual, pues que se nos reconozca un poco el trabajo diario, en este caso, es algo que nos llena muy de orgullo. Decir que realmente esto es algo que consigue una persona sería realmente faltar a la verdad. Realmente, pues detrás de normalmente este tipo de reconocimientos hay muchísima gente, entre ellos pues los profesores, personal de administración, los propios alumnos que también contribuyen al día a día y hacer crecer una facultad. Y, por tanto, en este caso el reconocimiento es para todos ellos por la labor que vienen haciendo. Yo, desde luego, valoro bastante este sello. Creo que es algo que aporta bastante a un centro. Pero, incluso más allá del sello, como decía Voltaire, si realmente quieres que hablen bien de ti, la mejor forma es hacer bien las cosas. Entonces, yo realmente lo que me quedo de todo esto es que, efectivamente, al menos en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, y creo que ha dicho extensible a otras muchas facultades de allí, sí que ese sistema interno de garantía de calidad hemos conseguido que de alguna forma permeabilice a todos los que formamos parte de la institución y que de verdad todo el mundo estemos trabajando día a día por ser cada vez mejores. Yo creo que eso es realmente lo que de alguna forma nos va a hacer mejores en todo momento. Y hablando de gente, en este caso, de la que hay que hablar bien porque hace bien las cosas, no me gustaría dejarme mi agradecimiento, en este caso, a todos los paneles que participaron en la evaluación. Creemos realmente que el trabajo fue ingente. Y no solamente por la parte nuestra de universidad, de recopilar evidencias y demás, sino también incluso por la parte de ANECA, del panel europeo que vino también, destacar, como no, también la labor, en este caso tengo que nombrarlo porque es verdad que tuvimos dos ideas súper intensas de trabajo. Juan José Sobrado de ANECA hizo una labor también excelente de coordinación, no era fácil cuadrar todas las reuniones, todos los agentes. También agradecer, como no, tanto equipo rectoral como gente de resto de la facultad. Y no quiero olvidarme, ni mucho menos, en este caso, de nuestro equipo rectoral, que yo sé que están trabajando muy duro porque, de alguna forma, la calidad vaya más allá de lo que estamos haciendo en la Facultad de Informática. Y seguramente la Facultad de Informática mismo seremos la punta del iceberg del resto de titulaciones de allí, de la Universidad de Murcia, donde estoy seguro que se está trabajando fuerte y duro desde el equipo rectoral para conseguir una mejor calidad. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, por simetría, tendría que subir el rector, pero el rector, como va a cerrar el acto, pues llamo en este caso al director del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia, también para que nos cuente sus impresiones. Gracias, director de la ANECA, rectores de la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Valencia. Bien, yo quería primero, antes que nada, agradecer el trabajo realizado por un conjunto de personas del departamento, tanto el equipo docente, especialmente los directores académicos, con una ingente labor para realizar tanto el proceso de acreditación como el seguimiento de los títulos. También al personal de la administración, que nos da un apoyo importante en la gestión, en la atención al alumnado dentro del departamento. También al personal técnico, que nos ha permitido tener unas instalaciones de laboratorios, tanto físicas como virtuales, que nos permiten, pues bueno, elaborar una docencia de una calidad muy alta. No me quiero olvidar tampoco de agradecer el esfuerzo de las áreas de calidad y de estudios, del vicerrectorado de estudios y calidad, que nos han permitido, pues bueno, realizar el seguimiento de los títulos, el que nos han aportado ideas, nos han ayudado muchísimo en el proceso de acreditación, y bueno, ha sido también una labor a destacar. De nuestros másteres, comentar que el departamento lleva trabajando con ellos desde hace ya muchísimo tiempo. Provienen de doctorados de calidad, con mención de calidad, desde hace ya bastantes años. Se reconvirtieron a másteres cuando empezó en 2005-2006 la implantación de los nuevos títulos.
y con ello empezó también un poco la transformación y la aproximación al mundo profesional, sin perder de vista que son másteres, digamos, que provienen de un aspecto científico académico, que lo siguen teniendo dentro de su cuerpo, pero bueno, los hemos ido aproximando. Bien, finalmente hemos tenido que hacer reestructuraciones dentro de ellos, han sido de 90 créditos, estos años pasados han pasado a 60 créditos con la implantación ya final de los títulos de grado. Todo ello siempre, pues bueno, intentando mantener la calidad, intentando mantener todo lo que son los procesos de acreditación, cumplimentando nuestras obligaciones. Y la guinda de todo esto, pues, ha sido la obtención de estos sellos Euroinf, que de alguna forma, pues bueno, le dan un valor añadido y nos dan, pues, son un orgullo para el departamento. En principio, comentar que lo único es, bueno, yo creo que los sellos, de alguna forma, para que tengan éxito y realmente lleven a algo más, hace falta todavía una labor de educación, seguramente al equipo docente, a los profesores, para que vean la importancia que tiene el estar metido en ellos y que no es un proceso que es puntual, sino que es un proceso que es continuo. También la obtención de nuevas herramientas para que el proceso de acreditación sea un proceso, digamos, que más fácil, no tan laborioso, que permiten la recopilación de evidencias, la obtención de documentación, la generación y de alguna forma que todo ello nos lleve a que sea algo más del día a día y que no tenga una punta de esfuerzo brutal cuando llega el momento de pasar la acreditación. Bien, nada más, solamente comentar, pues bueno, es un orgullo para el departamento y para la universidad, la obtención de los sellos, y nada más. Pues yo, antes de dar la palabra al rector, que por supuesto es quien clausura el acto, me voy a tomar la libertad, que como tengo el micrófono, en este caso, de agradecer de nuevo a la Universidad Politécnica de Valencia, muy sinceramente, el que nos haya acogido, el que nos haya dado cobijo, y lo agradezco profundamente, digamos, su implicación. Pero también tengo que hacer extensivo mi agradecimiento a la Universidad de Murcia y a la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Porque yo sé, creo que tengo conocimiento del esfuerzo que significa llegar hasta aquí, de que, bueno, en parte ha sido experimentación también. Yo he tenido unas cuantas discusiones, siempre constructivas, críticas y algunas veces no tan críticas, o por lo menos, sin lugar a dudas, discusiones con Miguel Ángel, porque estamos todos aprendiendo, ¿no? Yo creo que esa parte es importante y yo realmente os quería agradecer el que os impliquéis. Yo creo que esto es una demostración clarísima de la voluntad de nuestro sistema universitario y concretamente de vuestras dos universidades y su implicación con respecto a la sociedad, ¿no? Y la rendición de cuentas y lo que hacemos, lo hacemos para el beneficio en definitiva de nuestra sociedad y para el crecimiento de nuestro país. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y cierra nuestro rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, director, señoras, señores, rector magnífico de la Universidad de Murcia, autoridades. Bueno, la jornada, la verdad es que ha sido un lujo y un honor albergarla a la Universidad Politécnica de Valencia. Agradecemos a la ANECA la confianza depositada en la Universidad de Murcia, porque un formato muy comprimido, yo creo que podemos sacar unas conclusiones, bueno, yo creo que muy tajantes, ¿no? Esto es muy necesario, es una gran operación, como diríamos, un gran negocio porque todos ganamos, ¿no? Lo fundamental es el estudiante, que hemos visto que gana en calidad, en transparencia, en reconocimiento. En los dos paneles, pues hemos visto a todos los actores, han faltado los estudiantes, ¿no? Por decir, el principal actor, pues bueno, no ha participado, pero todos los demás, las agencias de acreditación nacional, autonómica, esa relación que hay, buena relación y sintonía que debe haber entre ellas, ese ajuste fino que permite la agencia autonómica frente a la agencia nacional, esos procedimientos. Luego hemos pasado a un panel, bueno, también en ese mismo panel hemos tenido la opinión de los colegios, los profesionales, los empleadores, que han
han validado el modelo y la bondad de un sistema de acreditación internacional. Y en la segunda parte, pues expertos que colaboran y que están en el agencias internacionales, ¿no? Hemos visto Equani, con Eduardo Mendey, Eureis, con Guijo y Ney, pues la visión de IBEX, ¿no? Una agencia que lleva ya 100 años. A la vista de lo que hemos escuchado hoy, bueno, esto, ¿por qué no ha funcionado antes, ¿no? Esto parece que debería haber estado hace más tiempo funcionando como esta IBEX, que lleva 100 años. Y es que, pues bueno, el diseño curricular ha pasado lo mismo que ha pasado en el ámbito social, económico, cultural, científico, que los ejes de referencia se han ido, ¿no? Se han movido, nuestro eje de coordenadas era nuestra región o nuestro país y ahora se han vuelto internacionales, como en cualquier otro ámbito. Y aquí pues los ejes se nos han trasladado al ámbito internacional, con unas en un campo como la informática, que hemos tocado hoy de lleno, que tiene un ritmo vertiginoso, una velocidad de cambio brutal, y que el estar en contacto con otros ejes, a nivel internacional, facilita esa movilidad tan alta que hay en este ámbito, el dinamismo que rodea toda esta profesión, pues hace que sea mucho más acuciante. Las universidades ahora nos toca pues interiorizar todo esto. Aquí, como bien han expuesto mis compañeros, esto se ha basado en un trabajo de profesores, de personal de administración y servicios, muy voluntarioso, aprendiendo mucho. Hemos aprendido todos muchos en este proceso y que le han dedicado un tiempo importante. Y esto que las universidades debemos sistematizarlos. Yo creo que muy pocas universidades disponen de una unidad específica o de técnicos especialistas en cada ámbito de conocimiento para poder mantener y llevar un itinerario y una trayectoria que esto ha venido para quedarse, es decir, para consolidar estos procesos de acreditación y guardar esa memoria de todo lo que se va aprendiendo y se va generando, y es deber ahora de las universidades dotar los recursos para que este trabajo, entre comillas, piloto de héroes, pues no se sostenga solo en héroes, sino que quede institucionalizado. Deseo que hayan disfrutado de esta jornada, que haya sido fructífera, y muchas gracias por su atención. Thank you.